Bueno, para definir una recta hacen falta dos puntos. Con dos puntos se puede sacar una ecuación como esta. ¿Os suena esta ecuación o no? ¿No? Vaya. Bueno, vamos a empezar por lo bajo. Vamos a suponer que os dan esto. Y vamos a dibujar esto en una gráfica, ¿vale? Para dibujar esto, yo os he dicho que para una recta solo hacen falta dos puntos. Con dos valores de x que le dé es suficiente. Dime un número, Lorena. Entonces, para calcular y sería 2 por 2 menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. Y cuando x vale, dime un número. No. Sería 2 por x que vale 3 menos 3, que es 3. Esta es la expresión algebraica de la recta. Esta es la tabla de la recta y ahora voy a hacer la gráfica de la recta. Dos, uno, tres, tres. Esa es la recta. ¿Vale? No, ahora hemos hecho para introducirlo, os doy la ecuación y ustedes la dibujáis. Y ahora lo vamos a hacer al revés. A partir de dos puntos, vamos a sacar esto. Chan, chan. Emoción, intriga, dolor de barriga. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Venga, dos puntos. El 1, 3 y el 4, 9. ¿Cómo saco la ecuación de la recta? Hay que sacar dos cosas. Primero, m, que es la pendiente, que tiene una fórmula muy fácil. Y1 menos y0 partido x1 menos x0. ¿Vale? ¿Te está enterando de algo, no? Yo tampoco. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? ¿Qué es x0? X0 sería 1 y 0 sería 3. Y x1 sería 4 e y1 sería 9. La pendiente de la recta indica eso. ¿Qué es la pendiente? Pendiente 0. Conforme va subiendo la pendiente, ¿qué es lo que cambia en la recta? Cambia la relación que hay entre, sí, una recta es una cuesta. Cambia la relación que hay entre esto y esto mide y1 menos y0 y esto que mide x1 menos x0. La pendiente es la división entre este trozo y este trozo. Si la pendiente es muy corta, esto es mucho más pequeño que esto y la pendiente da muy poco. Si es así, la pendiente, la relación que hay entre esto, que es mucho más largo que esto, es mucho más grande. Y entonces la pendiente da más grande. La pendiente 1 es aquí. Cuando llega a la mitad, la pendiente vale 1. Por debajo de la mitad vale menos de 1 y por encima vale más de 1. Ahora bien, ¿cómo calculo la pendiente? La pendiente es y1, 9, menos 3, partido 4, menos 1. 6 entre 3, 2. La pendiente de esta recta es 2. Vamos, que va a salir más o menos así. Más o menos. Y ahora viene la parte que a mí más me gusta, que es la fórmula de la ecuación de la recta.